Bienvenidos a Jefen en Español y bienvenidos al Plató de Bey. Sí, la subida donde Tadej Pogačar ganó hace pocos días en el Tour de Francia y estableció un nuevo récord batiendo en 3 minutos el tiempo del mítico Marco Pantani. Una vez el esloveno cruzó la meta, empezó la otra carrera, la cuenta atrás para entrar dentro del tiempo de control. Algo muy difícil y que hace que el Tour de Francia sea durísimo para todos los ciclistas. Y esto es lo que queremos demostrar hoy. Podemos subir este puerto al mismo ritmo, al mismo tiempo que lo hicieron hombres como Cavendish, Winiam Girmay o Arnaud Démare. Metamos el globo y comprobémoslo. Muchos consideran la 15ª etapa del Tour de Francia de este año 2024 como la etapa más dura, la etapa reina, por su distancia, casi 200 kilómetros, por el momento en que se disputó al final de la segunda semana y por su desnivel, más de 5.000 metros de ascensión acumulada con 4 puertos de primera categoría y el final en un puerto de fuera de categoría, que es Plateau de Bey, 16 kilómetros de ascensión continuada al 8%. Se les ve felices. No sé si yo voy a subir con esa sonrisa, ¿eh? Tadej Pogačar completó los 200 kilómetros de esta etapa en 5 horas, 13 minutos, 55 segundos a una media de 37,8 kilómetros por hora y estableció un nuevo récord, un nuevo COM en el segmento de esta subida a Plateau de Bey con un tiempo de 39 minutos, 39 segundos a una media de casi 24 kilómetros por hora. ¡Qué barbaridad! Como os decía, una vez cruzó la meta, el resto tenía 53 minutos aproximadamente para entrar dentro del control. Si no, en caso contrario, se quedaban fuera del Tour de Francia. Y os preguntaréis, ¿y qué es el fuera de control? Pues en cada etapa hay un tiempo límite para completar el recorrido. Dependiendo de la dificultad, los jueces establecen un porcentaje del tiempo del vencedor, que puede variar entre un 8% o un 11%, un 17% o incluso un 30% en las etapas contrarreloj. Y el grupeto de los sprinters, donde se encontraban hombres como Wini Girmay, el maillot verde de este Tour de Francia hasta el momento de esta grabación, Arnaud Démare y muchos más, subieron este puerto en 1 hora y 1 minuto, a 15,7 kilómetros por hora y a una media de vatios de 4 vatios kilo. Ya veis que no va a ser una tarea fácil poder completar este reto que nos hemos marcado. Pero pongamos todo esto en perspectiva. Ni llevo compitiendo 2 semanas a cara de perro, ni he hecho todos los kilómetros antes de llegar aquí a Plateau de Bey, ni todos esos puertos, ni muchas otras condiciones más que son totalmente distintas. Pero esto lo hacemos para demostraros el nivel de todos los ciclistas, del primero al último, que completan un Tour de Francia y por respeto a ellos, porque vais a ver que el nivel es altísimo. Así que vayamos a intentarlo y veamos dónde estamos. Estoy mentalizado, ¿eh? 1 hora de sufrimiento. Con mi peso de ahora, 75 kilos, tendré que subir a 300 vatios de media e intentaré un poquito más porque si no me las voy a ver difícil de superar ese tiempo de la grupeta de Wini Girmay. Así que, va, ¿eh? 3, 2, 1, ¡vamos! Empieza el puerto, las rampas más duras aquí al inicio. Tengo muy mal recuerdo de una Ronde Lizard en 2015 que venía de la fuga de la fuga y aquí en estas rampas nos pillaron ya por detrás gente como Laurens de Plus, David Goudou, Guillem Martin y nada, subí en la grupeta. La clave aquí está en dosificar mucho el esfuerzo. Es casi 1 hora, no casi 1 hora, más de 1 hora subiendo y no se vale empezar a tope porque ya sabéis que arrancada de tigre, parada de burro.
Una de las cosas positivas que tiene este puerto es que prácticamente tiene sombra en su totalidad. Hasta llegar a unos 4 kilómetros a la cima vas transcurriendo por un bosque y esto se agradece, y más en verano, ¿eh? Aunque hoy también estoy de suerte que la temperatura es más suave que la que tuvieron que afrontar los corredores, ¿eh? Ahora mismo 21 grados. Lo que sí que se echa en falta es la afición, ¿eh? Porque esto estaba hace unos días, pero vamos, hasta la bandera, unos pasillos de gente, qué pasada, ¿eh? Oh, la marea naranja y toda la afición del ciclismo, chapó por ellos. Y ahora mismo pasamos por el punto donde atacó Tadej Pogačar y curiosamente se cumple el tiempo de su subida, lo que tardó 39 minutos 39 segundos y yo voy por el kilómetro 10. Ah, me quedan 5,7. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Vale, vale. Y ya estamos saliendo del bosque y estamos afrontando la parte final. ¡Ah! 4 kilómetros. ¡Ah! Vamos, que viene el descansito. Coger fuerzas para afrontar el final. ¡Wow! ¡Qué pasada! Y para hacerlo más épico, niebla aquí en los últimos 2 kilómetros. Esto me recuerda a cuando Purito ganó aquí. Y es que esta subida ha sido final de etapa en 7 ocasiones. En una de ellas ganó Pantani, 2 veces Lance Armstrong, Contador también ganó aquí. Así que el palmarés es de los buenos. No me salen las palabras. Oh, qué sufrimiento, qué épico. Y ahora, habremos entrado un tiempo. Hagamos una cosa. Me pongo una chaqueta y lo vemos. ¿Cómo cambia el tiempo, aquí en Pirineos? Así, rapidísimos. Pero bueno, a lo que vinimos. Subí al tiempo de los sprinters, entré en el tiempo límite. La respuesta es que sí. Subí a 318 vatios a una velocidad media de 15,7 kilómetros por hora y esto con el peso que tengo son 4,25 vatios kilo, un tiempo total de 59 minutos 44 segundos. Y sí, subí un minuto más rápido que la grupeta del maillot verde de Biniam Girmay o de Arnaud Delis. Pero si nos fijamos en los datos, veréis que nunca nos podemos fiar del tiempo. Porque Arnaud Delis, a una intensidad de 320 vatios, subió a un pulso de 135, cuando en mi caso subí al límite, a lo que daba el cuerpo. Y si no, para muestra un botón, mirad cómo llegué a la cima de Plateau de Bey. Y entonces, con todo esto, ¿hubiese entrado dentro del control? Pues probablemente no. Porque Mark Cavendish, que era el último ciclista de los últimos que llegó al pie de Plateau de Bell, subió en 56 minutos, porque solamente tenía 20 minutos de margen para poder entrar en tiempo, porque empezó el puerto de Plateau de Bell con media hora de diferencia que los primeros, Tadej Pogačar. Entonces, si yo estuviese corriendo el Tour de Francia o hubiese hecho la etapa entera, estoy muy seguro que no hubiese podido subir al ritmo que subí. Entonces, con todos mis respetos, señoras y señores, esta gente son superhéroes, porque cómo suben desde el primero al último es una barbaridad, una pasada. ¿Vosotros qué pensáis? Va, dejármelo aquí abajo en comentarios. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Como ya sabéis, hay muchas condiciones distintas, pero lo que queríamos demostrar es lo fuertes y lo duros que son los ciclistas profesionales que compiten en el Tour de Francia. Muchas gracias, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos de GCN. ¡Hasta luego!